sueño de los recicladores es permanecer en el oficio, tener buena remuneración, tener condiciones de dignidad en nuestro trabajo y poder hacer del reciclaje una empresa social que le dé beneficios a nuestras familias, pero también al país. Nuestros compañeros, grandes, chicos, de mediana edad, todos valoramos altamente nuestro oficio. Por eso damos estas luchas tan grandes. Estas luchas son para nosotros épicas. El sueño mío es que los recicladores, no en Colombia, sino en todo el mundo, tengamos realmente el reconocimiento que la sociedad nos debe. Y que ese reconocimiento se traduzca en pago, en buenas condiciones de vida y de trabajo y en protección a su oficio. A miles de recicladores, a mí me tocó empezar desde muy pequeña. Yo tenía 7 años cuando empecé a trabajar en el reciclaje de manera permanente. Y pues muchos, digamos que desde más pequeña, de todas maneras iba a la calle con mi mamá, pero no trabajando, sino acompañándola. Nosotros comenzamos con, yo empecé con un carrito cerrado a recorrer todas las calles de Bogotá. Yo iba hasta las 179, 200, para 200 íbamos con el carrito empujando. Recogíamos lo que era cartón, lo que trata todo lo que es reciclaje, como recogíamos hueso, un tiempo recogíamos el hueso, botellas, el pez, plástico, archivo, cartón, todo eso lo recogíamos. Yo soy Silvio Ruiz, soy reciclador, bueno, Silvio Ruiz Grisales, ¿no? Que mi mamá también cuenta. Soy reciclador desde los 12 años de edad y actualmente soy el representante legal de la Asociación Colombiana de Recicladores. Una organización que tiene 140 recicladores afiliados en Bogotá, Cali, Manizales e Ibagué. Los primeros llamados basuriegos, que éramos nosotros los que estábamos en los botaderos, posteriormente fueron llamados desechables por los medios de comunicación. Al ser llamados desechables, se dio la orden explícita de que pues algo desechable es algo que no sirve, que se usa y se bota, ¿sí? Como un pañal, como un vaso, como cualquier cosa que es de un solo uso. Y las cosas que se movían en la basura, porque ni siquiera eran personas, eran cosas que se movían en las sombras, que se movían en la basura. Y cada vez lo hacen en un esquema un poco más respetuoso, ¿no? Antes era mucho desprecio, porque a los recicladores a veces nos valoraban muchísimo menos que la basura, porque la basura era un mercado excelente para muchas empresas, pero no los recicladores tenían la misma valoración. Esta organización básicamente surgió como por dos o tres razones importantes. Uno, por decirle a la sociedad que los recicladores existíamos. Los recicladores no existíamos para la política pública, para los medios de comunicación, no habían recicladores. Entonces, decirle a la sociedad que los recicladores existíamos. Dos, que el trabajo de los recicladores, que era intermediado, que es intermediado por muchas cadenas de intermediarios antes de llegar a la industria transformadora, genera muy poca renta para el reciclador de base, ¿sí? Y hay muchos intermediarios y todos ganan. El que más gana pues es la gran industria, ¿no? Pero de todas maneras el que menos gana es el que está en el botadero, en la calle, exponiéndose al sol, al agua, a la lluvia, ¿sí? Tres, que dejaran de asesinarnos, porque había una oleada de masacres de limpieza social en el país, porque se eliminaba comerciantes, políticos y habitantes, digamos, acomodados del país, pagaban sicarios para matar a recicladores que estorbaban, ¿sí? en las ciudades. Entonces esas eran como las razones básicas para que nos organizáramos como un gremio, ¿sí? Y ahí iniciamos todo el proceso de organización de los recicladores. No somos empleados, no somos dueños tampoco, o sí somos dueños, pero cada uno prácticamente de su fuerza de trabajo.
Entonces ese es como un estado intermedio entre estos otros dos sistemas. Y contamos con la fortuna de este ente nacional, que le digo que efectivamente tenía muy interiorizado y muy, muy bien acopiado el concepto de lo que es el trabajo asociado. Y entonces desde esa época nosotros, nuestros estatutos, nuestros reglamentos, son todos acordados entre la gente, porque como ninguno de nosotros es patrón del otro, ni ninguno de nosotros es empleado del otro compañero, sino somos todos trabajadores asociados. Entonces, efectivamente, nada que se pueda llevar a cabo. Puede ser que haya una persona dirigiendo o coordinando, pero es, digamos, como una de las reglas. O sea, no podemos estar todos en todo. Entonces, hay que tener una orden, digamos, un orden organizativo, una organización más o menos con distribución de las cargas. Entonces, digamos que muchos trabajos son delegados. Por lo menos en la calle van ellos, compañeros de nosotros van y recogen el material. De aquí se manda el camión, puede ser por la noche, van a recoger lo que es el recorrido. Como decir, hoy están trabajando, entonces se hace un recorrido por la noche en el camión y se les recoge el material y aquí llega y se descarga por la mañana. Pues el trabajo de los recicladores yo lo comparo un poco con el trabajo de la minería, ¿no? La minería, ya sea de carbón, de oro, de lo que sea, hay que estar escarbando, hay que estar separando. Entonces, para nosotros, digamos que la mina es la basura, ya esté en bolsas, en canecas o en botaderos, porque también en el país todavía hay muchos botaderos. Entonces, digamos que la materia prima es la basura y nosotros empezamos a recuperar desde allí muchos materiales. ¿Cuáles son nuestras principales resistencias? Las empresas de servicios públicos de aseo, que son todas multinacionales, que son de grandísimos capitales. Los estados que tienen arreglos con todas estas empresas. Y muchos dirigentes y muchos otros compañeros recicladores que su actitud es la de que solo le importe su propio beneficio. Y a nivel nacional somos más o menos unos 15.000 personas organizadas en 60 cooperativas y asociaciones, dividido en 7 regionales. El solo hecho de que de entrada se le pagara a 3.000 recicladores, eso es un cambio fundamental, estructural. Y eso no solamente ha cambiado para los recicladores en Bogotá, sino para los recicladores en todo el país. Los recicladores en cada municipio están diciendo al alcalde: si los recicladores de Bogotá tienen ese reconocimiento, nosotros somos iguales a los de Bogotá, ¿qué pasa con nosotros? Pero esa es mi visión personal, que sé que es compartida por mucha gente, pero lograr eso es muy difícil porque se requiere el concurso de mucha gente, se requiere el concurso de los gobiernos para ayudar a hacer sistemas alternativos, no los convencionales, porque si por ejemplo una persona se gana el 70% de un salario base, pues no tiene la misma posibilidad de pagar el seguro que una persona que se gana el salario base. Entonces se necesitan como sistemas alternativos y escalables, de tal manera que en la medida en que la gente vaya teniendo una mayor productividad, una mayor formalidad, pues efectivamente si tiene con qué cubrir más, pues que cubra siempre más. Pero si no lo tiene... somos luchadores, emprendedores, berracos, en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que el mundo está viendo a los recicladores con otros ojos. Yo creo que el mundo está entendiendo que el trabajo de los recicladores es muy importante y que por lo tanto tenemos que recibir un trato considerado. Soñamos con lo mismo, trabajamos muy duro todos para superar esas condiciones de pobreza, para hacer organizaciones que tengan iniciativas empresariales. Nos unimos para tener una misma voz en las reclamaciones,
en las demandas, en las pretensiones. Los recicladores en el mundo nos parecemos muchísimo porque somos todos iguales. Thank you.